Hola, bienvenidos, bienvenidos a una nueva mesa abierta de redacción. Alberto Alcocer, nuestro protagonista de hoy. Hoy vamos a hablar de marketing online, de negocios en Internet. Alberto es un veterano en estas lides, conoce perfectamente el sector y todas las técnicas que se trabajan en esta disciplina y nos va a poner, bueno, una conversación apasionante, una hora, acompañada de nuestros amigos de Calibo, Óscar Sanz. Bienvenido, gracias Muchas por gracias, estar aquí. Buenos días. Y nos acompaña hoy, pues, compañeros de redacción, Ana, Óscar y Miriam, para una conversación técnica alrededor de una disciplina que es en estos momentos omnipresente, el marketing online. Disciplina a la que yo he dedicado también muchos años de actividad y que me resulta cercana, querida y bueno, que va a dar mucho juego. Alberto. Gerente, fundador de Society Business Online, una empresa, una consultora especializada en estos temas y además una amplísima y muy variada actividad como formador. Correcto. Solemos pedir a nuestros invitados que nos hagan ahí un desglose, no sé si rápido, hay algunos que lo hacen rápido, hay otros que lo hacen menos rápido, pero en todo caso es conversación sí. Agradable, sobre tu trayectoria, ¿por dónde has pasado, cómo te has formado, cómo has construido la persona que se sienta hoy con nosotros, por dónde ha pasado? Pues a ver, yo he dado muchas vueltas, yo empecé estudiando una carrera de informática, de analista programador, pero justo cuando acabé dije, es que no me gusta programar, sentarme 8 horas en un ordenador a programar, yo no soy ratón de biblioteca, soy de relaciones sociales, estar hablando con las personas. Entonces, hice una de marketing. Entonces, muchas veces soy un poco perro verde porque entiendo un lenguaje de programador, ¿vale? Pero tengo una orientación muy clara a ventas. Con lo cual, de cara a los clientes, pues bueno, muchas veces solo agradecen ese ser perro verde así. Ya, al final, la vida te da muchas vueltas. Yo recuerdo que el primer empleo así más técnico que tuve fue en Random, informática. Bueno, y ya le cogí mucho gusto al tema de los ordenadores, la informática. ¿Estamos hablando de qué época? En 97. O sea, fíjate, yo cuando empecé a estudiar la carrera, Internet no existía. Es decir, empezaba entonces a conectar el cablecito al teléfono, que hacía pi, 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 y tenías Internet, tenías teléfono. Eso es lo que recordaremos todos, es fantástico. Entonces, claro, yo recuerdo que compré mi primer ordenador, me instalé todo, 25 disquetes del Windows 95, si lo recordáis. Me acuerdo perfectamente. Aquello era tremendo. Y yo también era de los del cable, modem 14400. Yo suelo decir que mi mujer tuvo página web, que se la hice yo, antes que Iberia. En el año 95, bueno. Por ahí, que no sé si es verdad, seguramente no es verdad, pero... Pues eso era fantástico, pero yo recuerdo, es lo que decía, monté el ordenador, todo instalado, y de repente dije, ¿y ahora qué hago? No había nada que hacer, no había internet, no había... Claro, no es como ahora, te montas tu ordenador, sales a internet y empiezas a hacer de todo, era un mundo totalmente distinto. Pero entonces, claro, yo he vivido internet casi desde los inicios. Entonces, bueno, era un tema que me gustaba, pues trabajé en muchos sitios. El último sitio así relevante fue Barrabés Internet, la parte de internet. Ya sabéis que Barrabés fue la primera empresa que hizo... ¿Y qué época era esto? Eso fue en 2007-2011. Vale. Yo tuve relación con Barrabés porque estuvimos, bueno, cuando tenían todo lo de montar lo de Hualca, yo entonces estaba en Imaginarium, te hablo del año 2002 o por ahí, tuvimos mucha relación con ellos, con el equipo de María Oria. Sí, correcto, pues con ella estuve trabajando ahí en Plaza. Y la verdad es que en Barrabés aprendí lo que no está escrito, o sea, es una empresa fantástica a nivel de generación de conocimiento. ¿Y cuánto tejido profesional han creado, cuánta gente de las que hoy están dirigiendo áreas de desarrollo de negocio, de internet, etcétera, consultorías y tal, vienen de sus... De sus filas, sí. De sus filas, porque la verdad es que os exprimían bien, os tenían allí en proyectos chulos, sí, potentes, con buena formación y tal, os sacaban todo el jugo que erais capaces de dar. Lo sé. Y luego pues salís al mercado bien preparados y con un gran bagaje. Yo tengo un recuerdo fantástico de ahí, de lo que aprendí de la gente de allí. Pero al final, yo recuerdo que los 2 últimos meses que estuve allí, estaba el fin de semana en casa, estaba todo el día en proyectos grandes de viaje. Y tenía una hija que tenía 1 año. Entonces yo me planteé, digo, es que no la veo crecer y ese tiempo no vuelve. Entonces, colgándolo de mi corazón en aquel momento, lo dejé. ¿Vale? Y tras yo ya llevaba idea de montar mi empresa, pero bueno, mientras hacía plan de marketing y hacía toda la historia, un breve paso por Allianet, que fue donde conocimos a Calibo, y a finales de 2011 ya monté Society Business Online.
¿En el año? 2011, finales de 2011. Y desde entonces hasta aquí, pues llevamos ya todo este recorrido. Me estás contando cosas que me resultan como muy familiares. Claro, Zaragoza es Zaragoza. Yo también llevo muchos años en esto. Yo soy algo más mayor que tú. Y entonces, bueno, pues yo te llevaba allí un poco de... has estado pasando por sitios donde yo ya he estado pasando, ¿eh? Luego los desarrollos eran diferentes, pero tenemos como muchas experiencias comunes. A mí me hacía mucha ilusión esta mesa abierta, porque aunque no nos hemos tratado mucho durante mucho tiempo, pues últimamente nos hemos visto alguna vez. Tenía curiosidad por profundizar en las experiencias de alguien que convivencias tan en paralelo y tan interesantes. Muy bien, bueno, creas Societic. Uh-huh. ¿Y cuál es el momento de la empresa? ¿Qué tipo de servicios dais? ¿En qué campos estáis más o menos especializados? ¿Qué estáis haciendo? Pues a ver, nosotros principalmente trabajamos tres áreas, ¿vale? La primera es todo lo que es marketing online. A todos los niveles, pues diseño de páginas web, tiendas online, posicionamiento, redes, todo lo que es marketing, ¿de acuerdo? Otra parte, que es la de formación y consultoría, esa parte la llevo yo, ¿vale? Porque además la formación es una parte que me gusta, llevo ya muchos años, entonces doy clase pues, en varios másteres, doy cursos, pues ya sabéis un poquito mi trayectoria, ¿de acuerdo? Y luego la otra parte es apoyo a emprendedores. Trabajamos mucho con emprendedores, tanto con Zaragoza Activa, Ayuntamiento de Zaragoza, con el IAF, participo en varias aceleradoras, y realmente esto es un área que me gusta bastante porque es una especie de retorno que a la sociedad que yo hago desde hace muchos años. Básicamente es que cuando yo empecé, yo me acuerdo el segundo mes de, a primeros del 2000, si lo monté en el 2011, a primeros del 2012, fui al IAF a ofrecer mis servicios. Bueno, pues oye, yo soy consultor, yo soy tal, tengo esta experiencia. Y la verdad es que allí me atendieron de una forma fantástica. Tanto allí como en el Ayuntamiento de Zaragoza, la atención fue fantástica. Te escuchan, que muchas veces en muchos sitios no te escuchan. Me dieron la oportunidad y empezó a funcionar. Y desde entonces llevo 7 años trabajando con emprendedores y empresas en este tipo, en este área. Así que esto de emprendedores es un área en la cual evidentemente no te haces rico ni es una gran... Pero me gusta trabajar con gente que está empezando porque a mí me ayudaron mucho cuando yo empecé. Y me gusta dar esa oportunidad, aunque realmente hay muchos fallos, hay muchos vicios, se sigue pensando que Internet es gratis, que solo por estar en Internet ya vas a conseguirlo todo. Entonces sí que es cierto que también he dejado un par de aceleradoras por estos motivos, porque no les enseñan a pensar. Hablaremos de emprendedores, tengo un bloque preparado, vale, porque... Esas cosas que estás diciendo van a dar juego, y además estoy totalmente de acuerdo que también cuando he estado trabajando con emprendedores me ha tocado más veces desanimar, sin decirlo de esa manera, pero ¿dónde vas, alma de Dios? Pues que hay que ser realista, no puedes motivarle sabiendo que no le va a funcionar. Claro, éticamente tenemos que tener nuestra percepción, si somos asesores es por algo. No... Sí, está claro. Muy bien, pues vamos allá. El tema, el ámbito del marketing online. Uh-huh. Yo personalmente he vivido una evolución de ser especialista en marketing online cuando era una disciplina emergente. Sí. Y entonces pues aprendías de posicionamiento en buscadores, no había redes sociales, pues publicidad, email marketing, pues estás al cabo de las herramientas, pero llega un momento en que cada una de esas disciplinas dan de sí para una super especialidad, y ahora tenemos empresas super especializadas, o bien en disciplinas, o bien en sectores, o bien en tipos de clientes. A mí me da la sensación que en vuestro caso os habéis ido más bien a una especialización por tipo de cliente, pequeñas empresas donde no necesitan especialistas en cada cosa, sino alguien que tenga un control, por un lado una visión estratégica y por otro lado como un control sólido del conjunto de las herramientas que va a necesitar una empresa de este tipo. Pero eso es una impresión. ¿Cómo os sabéis, cuál es vuestro posicionamiento de negocio en el mundo de la asesoría en marketing online? A ver, no solo trabajamos con pequeñas, hemos trabajado con Lo Mónaco, con DKV, con Ibercaja, es decir, con el gobierno, con la prefectura de Guayas en Guayaquil. El año pasado me interrogaron a dar una conferencia y desde entonces hemos hecho cosas con ellos. No es empresa grande o pequeña, es aquella empresa que necesita diseñar una estrategia, porque nuestro fuerte, creo,
que mientras que otras agencias se dedican más a, bueno, yo te ayudo a posicionamiento, yo te ayudo a comunicación, nosotros trabajamos una estrategia, ¿vale? Uh-huh. Es decir, desde el principio, quién es tu público objetivo y qué tengo, hasta conseguir resultados. Y orientada siempre a la venta, porque al final, por mucho que comuniquemos, el objetivo final después de hacer branding, después de tal, a medio y largo plazo siempre es vender. Es decir, las empresas en internet tenemos que vender. Tenemos que conseguir un retorno de la inversión y eso siempre son ventas o nuevos clientes. Ya depende de lo que venda cada uno, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra especialización, donde más trabajamos, es en el diseño de esa estrategia. A día de hoy, desde hace año y medio, trabajamos con funnels de ventas, segmentando todo lo que es el ciclo de venta de la empresa en función del ciclo de compra de su potencial cliente, ¿vale? Adaptando todos los métodos y procesos, y a partir de ahí empezamos a diseñar estrategias en las cuales el marketing online, pues en cada fase, en la fase de atracción tenemos contenidos, tenemos SEO, tenemos redes, tenemos publicidad, en la de adaptación de leads tenemos otros, en la de conversión a cliente tenemos email marketing o mail automation. Entonces trabajamos todo eso, pero con una estrategia de por medio que realmente nos permite validar todos los procesos fase por fase, con lo cual, si no tengo visitas, trabajamos atracción. Que tengo visitas pero no tengo ventas, trabajamos la de consecución de leads, que no. Es decir, segmentamos todo el ciclo de venta, con lo cual es relativamente mucho más fácil llegar a conseguir más clientes, ¿vale? Es un proceso amplio y, bueno, una empresa grande te lo puede pagar, una empresa pequeñita no, con lo cual adaptamos en función del presupuesto y las necesidades de cada empresa, porque al final no hablamos aquí de super presupuestos millonarios, no. Nos adaptamos a lo que tiene cada empresa. Todos no podemos hacer lo mismo. Y entonces, bueno, entendido, clientes a los que les diseñáis una estrategia global, clientes por lo que estabas hablando, muy orientados a la venta, una estrategia global, y le implementáis pues las herramientas, las tácticas adecuadas. Esta implementación, ¿la hacen ellos con vuestra ayuda? ¿Vosotros tenéis una estructura que le presta servicio en todas estas...? Tenemos las dos fases. Nos hemos encontrado a lo largo de todos estos años que hay gente que tiene un equipo y quieren hacerlo ellos, con lo cual lo que hacemos es una formación con mentoring o training intensiva, tanto equipos directivos, tenemos programas específicos de formación para directivos como equipos de trabajo, departamentos de marketing, o en otras ocasiones ellos no pueden hacer nada porque no tienen equipo o no saben, y entonces nos contratan todo el servicio, con lo cual diseñamos toda la estructura. Entonces trabajamos en las dos áreas porque al final hemos encontrado cosas de las dos áreas. Necesidades, claro, hay empresas. Oye, mira, es que yo tengo un equipo que sí que sé que los formo y funcionan. Vale, pues entonces los formamos, damos metodologías, las ponemos en marcha, hacemos la fase de mentoring y ya son capaces de volar solos. Hacemos una supervisión de un par de meses o tres y ya funcionan perfectamente. Joder, es que esto es muy exigente en la medida en que, si estamos hablando de empresas grandes, exigentes, en las que les habláis de una estrategia que coge varios frentes dentro de todo este, del embudo de conversión, que os obliga a estar prestando servicios también especializados a un bastante Correcto. Alto nivel en un montón de técnicas diferentes, y esto supongo que en términos de preparación, de autoformación y tal, es muy exigente, porque es muy exigente, hablamos también de un ámbito, el posicionamiento en buscadores, anda que no hay cambios constantemente o tal, o herramientas nuevas que surgen, donde esto no es no es fácil, ¿no? Es muy complicado, la autoformación es constante, vamos a cursos, nos formamos nosotros, hacemos muchísimas cosas. Todas las pruebas las hacemos con nuestra web, es decir, de vez en cuando tenemos unos picos así porque nos hemos cargado todo y de repente damos el salto. Ahora, por ejemplo, Google ha actualizado el algoritmo de otra vez a primeros de marzo, esta semana es cuando está poniéndolo en marcha. Hemos multiplicado por 3 el volumen de palabras clave, estamos en 9.000 cuando teníamos 3.000, y a todos nuestros clientes, porque les hacemos muchos contenidos y trabajamos ese tipo de enlaces, les ha subido igualmente, porque el futuro son contenidos. O sea, ese tipo, hablaremos técnicamente de SEO para entender esto que estás diciendo, pero básicamente de las distintas estrategias que puede haber para posicionar una web, la que vosotros estáis siguiendo desde hace tiempo con vuestros clientes, que os daba un buen resultado, ahora resulta que Google le ha dado más importancia, ha apostado, mejor dicho, vosotros en su momento apostasteis por la que ha resultado ser, a fecha de hoy, la buena, ¿no? Y esto ha resultado premiado con una... A ver, algo ya se veía, es decir, Google busca la calidad y Google busca que el usuario encuentre lo que está buscando cuanto antes mejor, ¿vale? Entonces, si tú trabajas algo que el usuario busque y cada día se confía más en aspectos y páginas comerciales, en contenidos, aunque luego barran para casa, ¿vale? Pues está claro que, digamos, ahí es donde está la estrategia. Y el contenido es el nexo de un con todo. Es decir, tú tienes un blog, pero eso está dentro de una página web que tiene que estar bien trabajada. Ese blog está optimizado al SEO, ese blog se difunde por las redes sociales, con lo cual estás tocando 4 canales fundamentales de marketing online.
Si luego en tu estrategia de Mail Automation trabajas los contenidos, haciendo ebooks con ese contenido, haciendo vídeos, etcétera, estás sirviendo un contenido que genera mucha empatía, más confianza con la marca, con lo cual es mucho más fácil conseguir ventas. Al final es la naturalidad lo que hay que trabajar siempre. Estás diciendo cosas chuchuchón, pero yo entiendo que gente debido a decir chun. Es como carretera con baches. Sí. Bueno, voy a hablar más. Presumo de conocer cierta terminología tecnológica, pero vamos, esto ha sido una avalancha. Bueno, vamos a ir aterrizando. Relajo. Vamos a ir aterrizando todo esto, que tenemos tiempo. Muy bien. Lo has dicho así como de refilón, pero a mí es una de las cosas que me había llamado desde hace tiempo la atención. Tú dices que hacéis experimentos con vuestra web, pero no solo son experimentos. Quiero decir que vosotros, las estrategias que estáis intentando, que estáis vendiendo a vuestros clientes, son estrategias que ya tenéis implementadas. Es decir, entrar en vuestra web es una simplificación. Echar un vistazo a vuestro abanico de herramientas que tenéis publicadas, pues de alguna forma es un ejercicio en sí mismo de marketing online. Es decir, pues ese blog orientado a un montón de expresiones diferentes, los casos, vuestra web, las palabras clave para la estructura de navegación, lo que hacéis desde redes sociales, tu canal de YouTube, Twitter, lo que hacéis en LinkedIn, todo esto, la captación de emails, los ebooks, todo esto que estás diciendo, en realidad es lo que estáis luego intentando vender a los vuestros clientes. A mí lo que me llama la atención de todo esto, y vamos ahí si quieres repasando el esquema poco a poco, son dos cosas. Una, luego la generosidad con la que comentas y publicas todo esto, porque cuando tú montas los vídeos o escribes las entradas para familiarizar a los lectores con determinados conceptos que coinciden con palabras clave que te interesan, publicáis vistas de SEMrush de tu web, del analytics de tu web, del no sé qué, sin ocultar visitas, palabras clave, etcétera. Es decir, estáis haciendo un ejercicio de transparencia y de alguna manera de generosidad. Eso por un lado. Y por otro lado, la gran dedicación, lo currante que eres, el ejercicio que es, que no son entradas cualquiera de aquí te pillo, aquí te mato, pones cuatro cosas. No, ostras, ahí hay un curro de redacción, de fotografía, de hacer la gráfica con la que luego promocionas allí, el vídeo con el que luego haces tal. Ostras, es una currada de narices. Sí. Te respondo. Lo primero, esa información que me dices, que yo muestro, es pública. Es decir, con SEMrush puedes hacer estudios de competencia, yo puedo ver todo el posicionamiento, todas las visitas, todas las palabras clave de cualquier empresa del mundo. Con lo cual, lo más me da mostrarlo. Si al final, cualquiera que tenga la herramienta y pague 100 euros al mes, lo puede ver. O sea, no es relevante, ¿vale? El que quiera puede ver todo lo que tengo, descargárselo y usarlo. Igual que nosotros lo hacemos con la competencia de nuestros clientes, ¿vale? El segundo punto, damos... O sea, me estás desmintiendo el tema de la generosidad, ¿no? Es generosidad, pero al final... A ver, el problema... Yo te digo una cosa. A mí me enseñaron desde pequeño que antes de pedir tienes que demostrar lo que sabes hacer. Entonces, cuando hacemos acción comercial y vamos a ver a un cliente, y claro, yo no puedo enseñar estrategias que hacemos en clientes, por tema de confidencialidad, pero sí puedo enseñar lo nuestro. Entonces, si yo sé, puedo decirle que haciendo esto, 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 y te enseño lo que es, consigo esto, 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 y aquí lo tienes, ¿vale? Estoy diciéndole a ese cliente que las cosas funcionan. Lo está viendo, además, ¿de acuerdo? Entonces, eso realmente afianza mucho más la confianza. A día de hoy, hay tan volumen de competencia en todo, sobre todo en marketing online, además competencia a nivel de piratismo, ya lo sabéis, que es brutal, que demuestras tu valor, el por qué te tienen que contratar a ti, o hay 400 como tú que van a ir a la mitad de precio. Necesitas algo que te diferencie, ¿vale? Esa generosidad, bueno, hay que verla también. Nosotros tenemos ebooks de, por ejemplo, hicimos un ebook hace, bueno, un ebook, un PDF, ¿vale? Hace unos años, ese es uno que me han invitado a hacer ahora, que he participado escribiendo pues un pequeño capítulo, competencias digitales para directivos. La verdad es que me agradó mucho que me localizaran lo primero y me invitaran, o sea, ya un honor, ¿vale? Pero te decía, ese ebook de posicionamiento era muy técnico, ¿vale? Y unos 70 folios. ¿Eso tú lo puedes regalar? Sí, te puedo regalar todo el conocimiento que tenga, porque el que sabe de posicionamiento y quiere una base, ese nunca me va a contratar, porque ya lo sabe, ¿vale? Como mucho alguna consultoría y poquito más. Pero el que necesita saber y no sabe cómo hacerlo, eso lo percibe como algo que yo le estoy dando que tiene mucho valor para él, pero por mucho que se lo lea y diga qué bien que está hecho, es imposible que lo ponga en marcha.
no puede, porque le falta la base, porque no tiene tiempo, con lo cual, ¿a quién se lo vas a contratar? Pues es muy fácil que al que te lo ha dado, ¿vale? Por lo menos que te llame. Oye, podría... Entonces ahí empezamos la acción y realmente muchos se convierten en clientes. Entonces, yo creo que en este momento uno de los factores diferenciales que aún le falla a muchas empresas es el saber capaz aportar valor a las empresas, a sus potenciales clientes. Es decir, ¿cuál es el valor de mi marca? ¿En qué soy experto? Y además te voy a demostrar por qué y cómo. Ir a precio no es valor. ¿De acuerdo? Y no sé, es un poco nuestra filosofía y creo que nos funciona. Lo que decís de tiempo, nosotros escribimos artículos por encima de 2.000 palabras, ¿vale? Eso nos lleva a una media de 3-4 horas a escribir cada uno. Pero es que o más la documentación. Sí, más. O sea, en total, más entre que buscas palabras clave, escribes, publicas y todo, de media 3-4 horas, ¿vale? Es mucho tiempo, pero es rentable. Rentable primero porque el tráfico ayuda, eso ayuda a mejorar el posicionamiento, pero segundo, conseguimos un nivel de gente fiel a todo lo que escribimos, bastante alto. Con lo cual, esa gente al final, cuando empieza a tener necesidades, se acuerda de quien te está dando toda esta información y te está enseñando cosas que no sabes. Con lo cual, es gente que te escribe, te pregunta, y aunque sean cositas pequeñas de formaciones, pues o consultorías muy pequeñas o proyectos grandes, pero al final vas consiguiendo clientes. Yo me acuerdo cuando empecé, los dos primeros años, era hacer la calle. O sea, internet, por mucho que existe la página web, eso siempre es medio plazo. Entonces, hacía la calle. A día de hoy, el 70% de la actividad comercial nos viene solo por la web. Nos viene todo entrando por la web, a través de lo que hacemos. Entonces, claro, es un canal muy, muy potente. Hay que mantenerlo. Por la web os entrarán consultas, mucho a basurilla, y otras que haréis un filtrado, sí, y otras que llevan a hacer negocio. Lo que pasa es que os llegará gente de toda España. Y Latinoamérica cada vez más. Y Latinoamérica, sí, joder. El tráfico de Latinoamérica, eso es para escribir un libro entero de Latinoamérica. Y la jeta que tiene. De Latinoamérica, sí, sí, eso es un... Sí, en fin, vamos a pasar un tupido velo sobre ese tema. Y claro, vosotros, ¿cuál es vuestro ámbito de actuación? Porque... aunque hoy podemos trabajar en todas partes, en realidad, joder, siempre trabajas mejor con clientes con los que tienes un... Es decir, la complicidad que hace que una relación profesional prospere, se establece no solo online, sino... ¿Cuál es vuestro... ¿Dónde tenéis proyectos? ¿Cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿Dónde estáis cómodos trabajando? Trabajamos en toda España, la verdad. Tenemos, ya dije, Lo Mónaco está en Granada, tenemos bodegas en Valladolid, Ribera del Duero, tenemos clientes aquí en Zaragoza. Trabajamos toda España, en Galicia, tenemos también una tienda online bastante potente de temas de decoración. Tenéis un sorprendente buen posicionamiento para agencia marketing online en Valencia, ¿no? Sí, uno de los experimentos que hicimos es, empezamos, no está hecho del todo aún, somos agencia de marketing en Zaragoza y empezamos a ver lo mismo por provincia y detectamos que provincias así que estuvieran, claro, si te vas a Albacete no hay prácticamente buses, aparecerás el primero, pero Valencia y Madrid, que son dos plazas grandes, empezamos a hacerlo, posicionamos bien y ahora hemos bajado un poquito, pero estamos en tercera, cuarta posición, hemos estado en primera y segunda, Madrid en segunda página. Y vamos a ampliar. Zaragoza es más complicado, aparentemente. Sí, en Zaragoza hay mucha agencia para lo que es Zaragoza. En Valencia hay menos. Ahí entiendo que experimentáis con vosotros mismos. Claro, sí, sí. O sea, hicimos una landing, agencia marketing en Valencia, muy posicionada para Valencia. Otra para Madrid. La idea es ir haciendo para unas cuantas provincias. La siguiente queremos que sea Pamplona, luego Barcelona, luego otras. Pero con calma, porque esto hay que hacerlo con calma para medir resultados, ir viendo con el tiempo y yo esto y lo hacía, que es que me está sonando tanto. Yo esto lo hacía. Es ensayo y error todo, es que al final no hay otra. En el año 2004, yo iba a Marketing Zaragoza cuando me instalé, pero claro, eran otros tiempos y otra competencia radicalmente diferente y otras técnicas. Entonces era un H1 y un no sé qué y un tal y un cual no sé qué. Estabas allí, había muchísima menos competencia y tal, pero esos ejercicios, ese plantear un experimento y hacer y mirar eso es, bueno, es aparte, si eres un poco friki en este sector, todos lo somos, eso te encanta, o sea, te hunde el ver que esto no ha funcionado, pero por lo menos aprendes y dices, vale, la siguiente no lo hago, pero cuando ha funcionado yo te veo, me da una pereza todo eso que escribes y tal. Yo empecé mi blog en el 2004, o sea, yo lo tengo todavía en activo, pero igual hace 2 años que no publico nada, desde entonces ha sido un ir y venir,
Y entonces, joder, era tal, y te vienen, oye, oye, ya subes y no sé qué. Y era eso, pues, hombre, ahora es la misma emoción cuando escribes una entrada en LinkedIn y ves que llegas a no sé qué tal. Esto todavía lo tienes. Mi hijo con el no sé qué aplicación usa tal. Y, hostia, qué esclavos somos de la vanidad y de la... Sí, pero esto que dices, y que está muy bien, lo pongo en relación con algo que yo creo que es tremendamente interesante, que has comentado, yo creo que muy al principio de tu intervención, y es que todos estos medios, al final, hay que ponerlos al servicio de un fin, de una finalidad, de un objetivo. Claro. Porque yo tengo la sensación muchas veces, y lo digo incluso como empresario, tengo la sensación muchas veces de que uno de los grandes males de nuestro tiempo es que estamos convirtiendo los medios digitales, las redes sociales, todo esto, en un fin en sí mismo. Uh-huh. Y nos olvidamos muchas veces de lo que tú decías al principio, de que esto realmente... A ver, sí, lo podemos utilizar como un fin, puede tener un fin relacionado con el ocio, un fin puramente estético, sí. Pero al final cuando hablamos de negocios, ostras, esto tiene que tener un fin, un objetivo final, que es vender. Claro, efectivamente. Mi perspectiva es que si no vendes, ¿para qué estás en internet? Claro. ¿Qué otro objetivo tienes? Comunicar, vale. Pero la administración pública comunica, pero el objetivo muchas veces, pues por ejemplo, con varias entidades hemos trabajado, el objetivo era llenar cursos y llenar exposiciones, eventos, con lo cual al final es más o menos comunicación orientada a la venta, atracción al final. Ya, lo que pasa es que allí hay, hay varias visiones. ¿Eh? Sí. Yo ahora estoy, después de haber pasado por muchas de esas etapas, yo ahora estoy en otra que es, si no radicalmente, pero sustancialmente diferente, que luego hablaremos del tema de la marca de identidad, donde vosotros habéis hecho también alguna cosa interesante. Yo soy, pero vuelvo a lo que me ha llamado la atención de ti, que es no solo que habéis construido una demo y habéis hecho y estáis haciendo un ejercicio constante de estar allí y estáis haciendo experimentos y estás haciendo... posicionamiento de palabras aparentemente muy poco prácticas desde el punto de vista de la venta, es decir, oye, tal, herramientas video de edición de vídeo gratuita, y dices, ¿esto qué te aporta? Pero te aporta, entre otras cosas, muchísimo tráfico, notoriedad que hace que tu dominio, tal, o sea, todo está medido y está orientado de alguna forma a la venta y son ejercicios que tienes que ir haciendo. Pero a mí, y es a lo que me llama la atención, porque encaja dentro de... Me cuesta entender porque alguien que tiene una personalidad así, admirable, ¿eh? Yo soy un... No sé si devoto o partidario, porque no lo hago conscientemente, del 80-20, que en mi caso igual es el 70-30. Oye, yo toda mi vida, y es un vicio, es un problema, he estado haciendo cosas, chapucerillas, popopa, que funcionan hasta cierto nivel, y otra, y otra, y otra... En cambio, en tu caso, que también supongo que tendrás un mix, y en mi caso es 70-30 o 90, que se, en tu caso es que eres súper pulcro, es que estás haciendo... No siempre. A ver, estás haciendo las cosas muy bien hechas, es que ves cualquier entrada de las que haces, el 2000 y pico tal, pero que pones un título super medido, has puesto las estrellitas del Rich Snippet para que salga el no sé qué, la entradilla, el vídeo, la gráfica, la no sé qué, el sumario, el tal, y lo subes luego siempre a LinkedIn, a Twitter, a no sé qué, y el vídeo, y lo subes dos veces cada día, y no sé qué, tal, supongo que tendrás como herramientas de automatización, pero también hay que jugarlas y ponerlas, y siempre, ¿no? Un día no me apetece, y otro día no, pam, siempre, popom, 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 ostras, esto es de quitarse el sombrero, es como mi amiga Ana Hernández, con la que hace poco estuviste en el Café con Talento. Sí, Café con Talento. Lo mismo, es que estoy una disciplina, que es que además estas cosas solo funcionan con disciplina, es decir, como un experimento, mira, ya la vanidad o el no sé qué, el decir, mira, por aquí habría camino, pero ya te vas a otra, el interés ya de... O sea, el que es capaz, y es admirable, y además es la base del éxito que está haciendo, de marcarse el terreno y popom, 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 popom. Es que eso da garantías a un cliente. Yo he mantenido muchos clientes a lo largo de mi vida, pues por una simpatía personal, por una cinta de tal, pero al final, ostras, tenía que tener mucha paciencia conmigo, porque al final lo que te compra un cliente es consistencia y técnica y tal. Y para eso hace falta, macho, ser un
plantear un negocio bien planteado desde la metodología, desde el conocimiento, desde la constancia y desde la solvencia. Macho, y eso tú lo ves y dices, chapó. Yo esto lo cogí un poco cuando estudié informática, trabajas muchos procesos, rutinas. Entonces, claro, aplicado al marketing, yo lo tuve muy claro. Si consigues diseñar una serie de metodologías y procesos que tú de una forma ágil, porque tú tienes que ser muy ágil, ¿vale? Puedes replicarlo, ¿vale? Vas a generar, te vas a orientar al cliente, porque al final el universo siempre es el cliente, alrededor de eso giramos las empresas, pero llega un momento en que hasta cierto punto vas acostumbrando al cliente a horarios, a tipos de contenido, a cuando publicas, y entonces es el que empieza a llegar a ti. Para una marca conseguir eso es que estás atrayendo y fidelizando un volumen de gente que es tu potencial cliente, que realmente es muy bueno. Eso no se hace en un día, eso es un trabajo a largo plazo, échale un año vista mínimo, pero para eso tienes que ser muy constante. Entonces, no es todo automatizado, hay muchas cosas que puedes programar, pero hay muchas cosas que son a mano. Y por supuesto. A mano, y agenda, y rutinas. Efectivamente. No, que eso está muy bien. ¿No? Y dirías, oye, joder, que tendrás gente que te ayuda, gente que tal. Bueno, seguramente, pero yo, ya con el tiempo tienes ahí intuiciones y tienes tal, sabes quién hay detrás de cada cosa, qué puedes encargar y qué no, y de qué manera. Chapo. Luego, fíjate, lo que decías muy pulcro, te decía no siempre. Hace un año, como no tengo nadie por encima, gracias a Dios, me propuse hacer un videoblog, ¿de acuerdo? Y bueno, duró 6 semanas porque no me quería sacarlo cada 2 semanas un vídeo y no me daba tiempo, era que yo era imposible. Pero la metodología era hacer un vídeo muy sencillo con una webcam, es decir, me gasté 75 euros en una webcam y 9 euros de MediaMarkt de un micrófono solar. ¿Vale? El objetivo era enseñar a empresas y emprendedores que con recursos muy pequeños puedes hacer un videoblog, que es algo que puede llegar a enganchar a mucha gente, porque te ve, hablando te puedes sentir más cómodo, las personas humanizamos la comunicación, ¿vale? Entonces, yo recuerdo que el primer vídeo que hice, la iluminación de pena, ¿vale? El enfoque donde estaba se veía todo de atrás de pena, pero claro, como intentaba hacer cosas que no es posicionamiento, sino expresiones que busca la gente, es decir, lo primero que hice, ¿cómo sabes si tu web está bien hecha? ¿Cuántas veces la gente nos ha preguntado eso? Miles. Eso no es palabra grande ni casualidad. Pues si tú buscas eso, está el primero. Y hace poco hice otro, que era ¿cuánto debo invertir en marketing digital? Otra pregunta que se hace todo el mundo. Pues ya creo que también está el primero o el segundo. Es decir, con el tiempo he ido mejorándolos, ya me han enseñado la luz, la iluminación, el encuadre, etcétera. Entonces empiezo a hacerlos un poquito mejor, pero el material es el mismo, O sea, el objetivo era ese, enseñar que con escasos recursos se pueden hacer cosas que funcionan realmente. Dínoslo a nosotros esto. Y siendo tan transparente, ¿no te copian mucho? Si dicen que si te copian vas muy por delante. Al final, a ti te copian, pero tú llega un momento en que has visto estrategias de los demás. Es decir, esta estrategia que ponemos nosotros en marcha de funnels de ventas, yo tengo cuentas en una cuenta de correo que es registrosinutiles@yahoo.es, ¿vale? Y esa la he utilizado durante años para registrarme en páginas de otras empresas que hacen lo mismo, porque quiero que me envíen 14 mails para ver qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Y a partir de ahí aprendes, mejoras, diseñas tus procesos y lo adaptas a todo lo que puedes, tuyo y de tus clientes. Es que si no, no aprendes nunca. O sea, la autoformación ahí, ¿dónde encuentras eso? No puedes encontrarlo de ninguna forma. Entonces necesitas aprender de esa manera. Pasamos al siguiente capítulo, pero antes un comentario. Mientras hablabas, yo lo estaba pensando para mí, digo, que no lo voy a decir, pero ya me lo has puesto a huevo. Dilo. No, yo te decía, oye, es que tú eres un pulcro. Yo era un chapucero y tú eres muy pulcro. Y tal. Y tú me dices, como soy mi jefe, y yo al final he cambiado de profesión y me he dedicado a este nuevo proyecto y he dejado la mía. Porque yo necesitaba un jefe. Pues yo sin jefe era un divagador, un procrastinador, un no sé qué tal. Y yo, una de dos, o contrato a alguien, porque tengo gente trabajando para mí, digo, contrato un jefe al que le tengo que hacer caso. Caray. O esto tal. Y al final, pues he tenido que cambiar de actividad por no tener jefe. Yo no tengo esa disciplina. Vamos a hablar de marketing online, de algunas herramientas, de algunas de técnicas de marketing online, del tipo de marketing online en el que tú te has especializado, que es el marketing online orientado a resultados. Uh-huh. Hago una pequeña introducción porque luego hablaremos del otro tema. Vale. O sea, yo distingo como dos grandes mundos en el marketing. Ya no hablo de marketing online, en el marketing. Uh-huh. Porque al final las herramientas online son las que vamos a usar en todo tipo de marketing. Uno es el orientado a resultados, lo que yo llamo el marketing cuando tu producto se busca. Ajá.
y otro es el orientado a la marca, la notoriedad de marca, el hacer que el despertar significados a tus clientes. Tú te has más orientado al primero, aunque también habéis hecho cosas chulas. Yo te conocí, la primera vez que te conocí fue cuando estabas contando, no me acuerdo dónde, un proyecto relacionado con una marca de moda, relacionada con el vino. Para amantes del vino. Un proceso brutal, un proyecto precioso. Un proyecto muy chulo, que también estaba muy como dentro de, claro, son tus tics, muy orientado a la venta, al no sé qué, al tal, pero bueno, no deja de ser un proyecto de creación de significados, de marca, de asociaciones, etc. Marketing, el SEO, el posicionamiento en buscadores, que aparentemente es la técnica reina en este mundo del marketing de resultados. Sí. Haznos un pequeño repaso breve de por dónde, cómo nació, por dónde ha pasado el SEO, cómo ha evolucionado Google y el tipo de negocio que hay detrás de hacer SEO para las empresas. A ver, Google nació como un buscador. En aquellos tiempos competía con Yahoo, Hasta la Vista y no me acuerdo cuál más, pero yo desde el principio aposté por Google simplemente porque todo lo demás eran portales que ofrecían información, publicidad y te descentraba, y Google era lo que es ahora, la barrita de buscador y un poco más, es decir, prescindía de toda publicidad y se orientaba directamente en las búsquedas. Los resultados eran buenos, ¿vale? La evolución ha sido tremenda, es decir, el algoritmo que tiene ha cambiado muchísimas veces, cosas a mejor, cosas a peor, bueno, pues ya sabemos cómo funciona. Pues una evolución que por un lado tiene que ver con la sociedad y tal, y sí, por otro lado como muy defensivo, porque en realidad la cantidad de gente que ha intentado meterle mano al algoritmo, entenderlo para hacer un mal uso, ¿no? Porque sí, al final Google tiene, ¿quién tiene que poner arriba a Google? A la mejor empresa. No a la empresa que gasta más en que un... Pero no siempre a la mejor, porque nosotros, por ejemplo, no somos una multinacional y estamos en la primera posición para muchos resultados. Es decir, Google lo que busca es la calidad. La calidad es que la gente encuentre lo que está buscando en el menor número de clics. Y si además entra en tu página y está mucho rato, te compra, es decir, las métricas que ya tiene, pues ve que el posicionamiento está funcionando, la gente está contenta, con lo cual te va subiendo, ¿de acuerdo? Pero claro, ahora con el nivel de competencia que hay tan brutal, ¿vale? Yo no sé si las normas han cambiado o no, pero empiezan a salir muchas opciones que atentan a posicionamiento, es decir, como el Black Hat SEO, un Black Hat que es el malo, el SEO malo que bueno le gusta, pero rayando el límite puedes conseguir. De repente te salen ahora que todos los medios de comunicación te tiran enlaces que te da, como tienen mucha autoridad, te lanzan SEO, pero no siempre es así, porque depende de dónde te meta. Entonces, yo creo que hay mucha cosa, ¿vale? Hay mucha gente que lo quiere explotar a todos los niveles y le falla, y hay gente que realmente lo lleva con más prudencia. Es decir, al final, a día de hoy, todo lo que hacemos influye en el posicionamiento, todo. Y el centro siempre es el usuario, el potencial cliente, ¿de acuerdo? Entonces, el posicionamiento, yo digo, a mí me gusta decir que es solo el 50% de la venta, es decir, que te encuentren en Google, hagan clic y entren en tu web. Ya solo eso tienes el 50%, el otro 50% te lo tienes que ganar tú, de puertas para adentro. Pero es muchísimo. La cuestión es, hay que diseñar una estrategia, porque al final, si todos competimos con la misma palabra clave, ahí sí que el que más inversión tenga es el que va a ganar. Con lo cual, claro, hay que buscar, lo que decías, expresiones como programas de vídeo, ¿vale? La larga cola. Que a lo mejor, efectivamente, que a lo mejor no tienen directamente nada que ver, pero te atraen mucho tráfico. Es decir, nosotros cuando hacemos contenidos tenemos dos líneas. Uno, los posts muy comerciales, por decirlo así, de ese tipo, mejores programas de edición de vídeo, de fotos, etcétera. Y luego los posts ya que hablan de estrategia de marketing, etcétera. ¿Por qué uno y otro? Pues porque concretamente ese post lo escribimos hace 5 o 6 meses y tiene 1.800 palabras clave posicionadas. ¿Sabéis la de tráfico que nos está proporcionando ese artículo? Es tráfico que al final la gente llega a ese artículo, lo lee y si le gusta, da el salto y empieza a leer otros artículos, empieza a ver lo que hacemos, con lo cual al final no solo te genera tráfico, sino que genera mucha atracción de clientes que empiezan a ser más fieles a tu marca y a tus contenidos. ¿Vale? Entonces, trabajamos esos dos porque al final un post muy técnico no va a traer mucho tráfico, pero uno muy comercial sí. Entonces hay que combinar ambos, ¿de acuerdo? Igual que, por ejemplo, con bodegas, trabajamos pues artículos para gente que sabe, del tipo que son los taninos y los antoncianos, ¿vale? Y otros como quitar una mancha de vino. Es decir, hay que combinar todo en una misma estrategia porque los públicos son muy distintos y nunca sabes cómo te va a llegar, ¿de acuerdo? Entonces, al final, el posicionamiento necesitas igualmente una estrategia en función de tu presupuesto, en función de tu producto, en función de... Claro, con esta marca de moda para amantes del vino, ahí no había nada de posicionamiento que hacer inicialmente. Es decir, ¿quién va a buscar moda para amantes del vino en Google? Eso es súper friki.
¿Vale? Pero este señor tenía una necesidad. Entonces, ahí al principio lo que había que hacer era crear marca. El primer año creamos marca. Este señor ya sabía que a menos de un año vista casi no iba a tener ventas. Yo recuerdo que la primera venta llegó a los 8 meses y lo celebramos con champán. Fue brutal aquello. ¿Vale? Entonces, había que generar marca. Hicimos muchos vídeos que se hacían en las bodegas. Dentro de las bodegas, porque claro, si vendes para gente que le gusta el vino o estás en su entorno, o no te hace ni cochino caso. Uh-huh. Las fotos, las sesiones de fotos con los modelos se hacían en Cariñena, en Borja, en los campos donde realmente está esa simbiosis y puedes atraer a la gente. Uh-huh. Y a partir de ahí empiezas a trabajar redes sociales, publicidad, a crear tú la marca, la necesidad de la marca. Y luego ya llega un momento en ya que te buscan, pero no es fácil, ¿vale? Oye, ¿cómo ha evolucionado en posicionamiento en buscadores desde tu perspectiva la necesidad de encontrar enlaces, la popularidad de una web, que la importancia de ese factor en relación a otros, como la optimización, el contenido que vas creando, que a mí me da la sensación que en tu caso tu especialidad ha ido más por allí, que parece que te lo están premiando, no tanto en conseguir enlaces, que supongo que también, sino en crear un contenido que genere luego, si acaso, una dinámica de enlace o de movimiento en redes sociales más natural. Desde tu posición de observador técnico, ¿cómo ha evolucionado la necesidad de encontrar enlaces para tu contenido como factor de posicionamiento? Los enlaces siempre han sido una variable fundamental para Google, es lo que realmente te da autoridad. Para que lo entendamos, si un gerente hace una recomendación a un becario, una empresa, una multinacional, es el mayor nivel de jerarquía que hay, la de mayor diferencia. Eso significa que el gerente está muy contento, ¿vale? Google es igual. Google, si detecta que hay muchos enlaces que apuntan hacia tu web, lo entiende como recomendaciones. Ahora bien, hay muchos matices. Durante muchos años, antes del Penguin, que fue el famoso algoritmo de este tipo, se podía comprar y vender enlaces. Había páginas que compraban y vendían enlaces, y bueno, hay muchísimos casos documentados, como Interflora y otros, que en cuanto llegó el algoritmo del Penguin, atacó contra eso, bajonazo brutal, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí ya no se podía hacer eso. A día de hoy, el tema de los enlaces ha bajado un poquito la importancia, porque ya no estar el enlace que se trabajaba en directorios, en páginas, eso prácticamente ya no funciona para nada, ¿vale? Ahora los enlaces que más le gustan a Google son los enlaces en contenido, ¿de acuerdo? Con lo cual, volvemos al blog otra vez. Es decir, que tú puedas publicar un artículo en una página, que haya un enlace que sea principalmente de la misma, del mismo idioma, temática similar, que pueda apuntarte con autoridad alta, ¿vale? Entonces, ahí es donde vas a empezar a juntar más autoridad. Una técnica que se suele hacer mucho con esto es el guest posting, es decir, artículos invitados en todos los sectores. Es decir, yo cojo a algún blogger de mi competencia que veo que tiene buena autoridad y le digo, oye, ¿quieres que hagamos un artículo? Tú escribes uno y lo publicamos en el mío y yo al revés. Con lo cual, cada uno tiramos un enlace hacia otro. Hay que hacerlo bien. Como el caso este de la imprenta... Que eso lo hizo un colega, ¿vale? Entonces, hay que hacerlo bien, es decir, si tú lo publicas el mismo día, Google ve enlaces recíprocos ahí, ya saco, ¿vale? Si tú lo publicas una semana en uno, otra en otro, artículos distintos, nunca páginas comerciales, claro, ya tienes en cuenta la estrategia de enlaces que haces a nivel interno, pero claro, contando con la que te viene de fuera. Entonces, Google lo que busca cada día más es la naturalidad, ¿vale? Siempre le ha gustado, pero cada día más. Y el contenido con esa naturalidad en los enlaces, a nivel interno, a nivel externo, es lo que realmente más está jugando ahora. Y claro, como nosotros llevamos mucho tiempo apostando por los contenidos, porque creíamos, creo que vamos bien, que era lo que más gustaba tanto a Google como al usuario, ¿vale? Pues bueno, pues a nosotros nos ha dado un salto brutal en este último mes, y a los clientes con los que trabajamos el contenido es exactamente igual, porque es la estrategia que estamos trabajando, sumado, pues ya te digo, a posicionamiento, con redes sociales, con publicidad, pero como nexo, siempre el contenido, un mensaje que llega al usuario y que el usuario encuentra en Google. ¿Y qué pieza tiene...? Juegan esto las redes sociales, porque me da la sensación que, respecto a lo que pasaba hace algunos años, ahora no es tan fácil, ya no hay tantos sitios que enlazan, ya los directorios, tal, todo lo que enlaza, quiere decir que solo muy pocos estáis manteniendo blogs, sitios. Ahora lo normal es que si tú quieres contar algo, lo escribes en Twitter, lo escribes en LinkedIn, lo escribes en redes sociales y así apuntas a una web, a alguien, pero ya no es tan fácil conseguir enlaces. Ni valen tanto. Entonces, Google supongo que necesariamente tendrá que estar atento al tráfico de redes sociales, tendrá que buscar métricas de notoriedad o de influencia dentro de cada una de las
redes o de las cuentas. Sí, el tráfico en redes sociales ha bajado muchísimo en el último año, año y medio, ¿de acuerdo? Pero ha sido tremendo, catastrófico para, sobre todo para medios de comunicación, periódicos, etcétera. El bajón que ha dado los algoritmos Facebook les ha hecho polvo, realmente por la capacidad de gente que están llegando ahora, del alcance les ha bajado bárbaro. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa que muchas empresas fallan, es decir, las redes sociales no venden. Muchas empresas empiezan a trabajar las redes sociales, primero porque son gratis, segundo porque me las lleva mi hijo que sabe de Facebook o alguna cosa similar, eso ya lo sabemos, pero la idea de vender, es decir, de publicar cosas, la gente me vea, me llame, no, eso no, es que Facebook solo te ve el 15% de la gente que te sigue, o menos, ¿vale? Y desde el año pasado, esos 15% o menos son gente con la que interactúas habitualmente, con lo cual es que no llegas a público nuevo, ¿vale? Entonces, las redes sociales son un canal de difusión, funcionan muy bien. Y hay dos métricas que a mí me gusta trabajar con mis clientes, que son la relevancia y la influencia. Relevancia, es decir, si tu contenido se comparte, sea tuyo, lo has creado tú en el blog, o sea externo, estás haciendo curación de contenidos, ¿vale? Pues del mercado, del sector, tú vas dando noticias, tendencias, etcétera, informando, ¿vale? Y en tu comunicación tienes muchos me gustas, la gente lo comparte, muchos RTs, eres relevante, tu contenido funciona y la gente lo está compartiendo. Y otro es influencia. Influencia es cuántas veces apareces en las conversaciones. Lo mismo, me gustas, Instagram, las menciones en el otro, todo, ¿vale? Al final son dos métricas que realmente te dicen si está funcionando bien lo que haces o no. Y eso sí que hay herramientas que te lo pueden medir. A ver, nosotros somos un poco excepción. Nosotros, por ejemplo, Twitter y LinkedIn son las redes sociales que mejor nos funcionan. Por LinkedIn, por ejemplo, que está la mía, que es la personal, me salen muchos proyectos de formación porque es el rol que quiero jugar ahí, ¿de acuerdo? En cambio, en Twitter, que aunque está mi nombre también, está mal hecho, pero es que la historia es, yo tenía las redes sociales ya cuando estaba en Barrabés. Entonces, cuando monté la empresa, lo que no iba a hacer es ni duplicarlas y tener el doble de trabajo, ni crear sociedad y tirar las mías. Entonces, seguí con las mías. Entonces, esas dos están vinculadas a mi nombre. Entonces, por aquí no salen muchos clientes, pero claro, a Twitter hay que meter una caña tremenda. O Twitter está un poquito así, la gente empieza a bajar bastante, ¿verdad? Pero claro, si lleva, nosotros llevamos mucho año, pues a ver, las últimas métricas que miré, tenemos una media de unas 1.200 RTs al mes y unas 900.000 menciones. O sea, ha bajado, antes era más, pero bueno, es un nivel suficiente como para... A ver, yo lo mido todo en resultados, como bien dices, ¿vale? Si mes a mes van saliendo cosas, leads, más tráfico, clientes... Nosotros LinkedIn, desde luego, estamos súper contentos. LinkedIn, para todo lo que estamos haciendo aquí, nos está funcionando como un tiro. El alcance que tiene, la repercusión de lo que hacemos, pues, si hay que elegir, de cabeza. Es esto. Sí. Muy bien, vamos a tener a Alex López dentro de poco. Yo estoy ahora con la directora general de LinkedIn en España, con Sara... Con el apellido, que también estamos intentando que venga aquí un día a contarnos cosas. Muy bien, oye, estamos ya en recta final. Había temas que hemos ido dejando allí un poco sobre el tintero. O sea, encima de la mesa que recupero, los lanzo de golpe y vamos por partes. Uno era el tema de emprendedores. Tú llevas mucho tiempo significado con emprendedores. Quería pues un poco que nos contaras cómo es el ecosistema de apoyo emprendedor en Zaragoza desde tu perspectiva. Y el otro tema tenía que ver también con Zaragoza. El mundo del marketing online en Zaragoza. Y empiezo por este tema y luego pasamos, si quieres, a emprendedores. Zaragoza me da la sensación que siempre ha tenido en el mundo del marketing online una posición como por encima de lo que le correspondía demográficamente. No llega lógicamente a Madrid, a Barcelona, a Valencia, estos demás grandes, pero ojo, ya en el mundo del nacimiento de los blogs, aquí había un pequeño ecosistema súper interesante, y ahora empiezas a contar y resulta que pues está tu blog, pero está también el de Calvo con Barba, están los de Unidad, los de Semántica, los de Flat 101, hay empresas súper interesantes, los de Kelinka, Guanapop. Tú decías, ostras, es que posicionarte aquí para agencia de coche, buscas agencia de marketing online. La primera es Paula Jiménez Carbó, que es socia del Club Cámara, que es una agencia súper pequeñita y súper reciente. ¿Cómo ves tú aquí el ecosistema competitivo, la especialización, lo que tenemos aquí en Zaragoza? Los proveedores y, por otro lado, los clientes. Competencia hay mucha, ¿no? Competencia hay mucha, y la competencia, además, aquí en Zaragoza es fuerte. Es como bien dices, son empresas grandes, todas más grandes que nosotros. Pero al final la competencia es sana. Al final, claro, te encuentras en un presupuesto que estás luchando contra este, ya sabes lo que tiene, lo que no. Bueno, al final valoras, haces quiebros y todo.
Pero hay mucha competencia en Zaragoza, muchísimo, ciertamente. En cuanto al tejido empresarial, Zaragoza es complicada. En Zaragoza creo que aún no está la cultura de, y me vais a perdonar, ¿vale? Pero la cultura de pagar por marketing online. Internet es gratis, se sigue pensando que Internet es gratis y que ya me llevaré yo las redes sociales o el administrativo me las llevará porque solo hay que publicar dos cosas. Entonces, nosotros tenemos muchos más clientes fuera de Zaragoza que en Zaragoza. Porque al final, a lo largo de los años, hemos intentado mucho, pero esa falta de cultura, de inversión, de tal, pues ha hecho que tengamos que salir fuera, porque el mercado aquí en Zaragoza es limitado, evidentemente. Ya. ¿Cada día van entrando más? Sí, pequeñitas, grandes, etcétera. Pero yo recuerdo que hace unos años, aquí en Zaragoza teníamos dos clientes y fuera teníamos la tira. Es una plaza difícil. Y luego si te vas ya a Teruel, en Teruel es no, prácticamente no, que cero, tu hija Huesca... debe tener 14, 15 años y ya es otra cosa. Claro. Es otra cosa, pero es complicado Zaragoza. Uh-huh. Aragón es muy complicado. Uh-huh. En Madrid, por ejemplo, es una mentalidad totalmente distinta. En el norte también. Sí, sí. Y los clientes de Madrid, es decir, el cliente de aquí de Zaragoza es complicado. Estaba el otro día, estaba Miguel. Vino Cristian Rovira, que es el vicepresidente de SIFU. Y hablaba de Zaragoza como plaza, decía que es el primer sitio donde abrieron. Digo, oye, porque es una ciudad media y entonces aquí y tal. Digo, esa es una forma de verlo, la ciudad donde hacer estudios de mercado. Pero hay quien dice que en realidad lo de Zaragoza es una ciudad tan cabrona que lo que funciona aquí es que ya si tienes éxito aquí, claro, puedes tener éxito en todo el mundo. Claro, porque aquí has pasado las aspas o canutas para que te funcione. Es una ciudad complicada para los negocios. Sí. Porque... la que todavía funcionan excesivamente las relaciones familiares, el famoso cuñadismo. Estoy de acuerdo, es complicada. Es complicada. Por eso nosotros cada día más estamos saliendo fuera. Hay mucho más mercado fuera. Claro, y ahora que nos hacemos un pelín de marca que ya te encuentra en buses y tal, es más fácil porque ya te han encontrado, ya llegan. De Valencia cada día más, claro, como hemos posicionado ahí, nos está llegando un montón de gente. Está bien, está bien. Mundo del emprendedor. Complicado. Complicado, sí, ahora afortunadamente parece que ya no hay esa fiebre, ¿no? Cuando en tiempos de crisis parece que todo era, oye, ya que no se crean puestos de trabajo, vamos a hacer que la gente se ponga, se ahorque ellos solos, vamos a apoyar, vamos a tal, que claro, políticas públicas de esto tienes que hacer, pero José, ponían en el mercado gente que uf. Ha sido aterrador, realmente. ¿Y cómo lo ves ahora? A ver, la burbuja ha decrecido, pero sigue estando. Y yo lo que he hecho en falta, instituciones y creo que un poquito sé porque colaboro con ellos, es que no saben decirles no te va a funcionar. Se lo dicen, yo se lo suelo decir mucho, por ejemplo en el semillero de ideas en Zaragoza Activa lo digo, pero claro, ya está en una fase más avanzada de su proyecto. Entonces, tienen que saber, sabes que al final emprender requiere tres cosas. Primero, bueno, o cuatro. Primero, tener una idea. Sacar un modelo de negocio de esa idea, hacerlo sostenible y luego echarle un par de huevos. Las cosas como son, emprender no es cualquier cosa, ¿vale? Y para emprender tienes que tener inversión. Sin inversión es prácticamente imposible que alguno pueda haber, ¿vale? Pero no vas a conseguir nada. Sí, sí. Entonces, el tema de la inversión. O sea, la gente parece que quiere montar un negocio... Por la cara. Sin nada. Y algo que yo te he oído decir alguna vez. Es decir, ostras, es que para montar un negocio de algo... Hostia, es que tienes que ser súper experto en ese algo. Es que la gente sale, voy a montar un algo, pero tú que has hecho algo, ¿qué sabes de esto? No, nada, ya aprenderé. Pues, joder, es que ¿qué huevos tiene la gente? Sí, yo me recuerdo un chico que vino ya hace unos años, que le habían echado a la empresa, le habían dado una súper indemnización, 3.000 euros, lo que era tanto, ¿vale? Y quería montarse una tienda online de moda, porque había oído que eso era lo que más vendías. Y le dije, bueno, perfecto, y ya sabes lo que es, cómo vas a trabajar el patronaje, el marcaje, y dice, patronaje, tallaje, no es lo mismo. Ya dije, vamos mal. O, bueno, antes os he dicho, he dejado un par de aceleradoras ya en los últimos tiempos. Claro, la última, yo estaba en un nivel más avanzado, o sea, no avanzado, es decir, primero empiezan por la base, el plan de marketing, etcétera, Internet no es lo principal, con lo cual cuando llega a mí ya han pasado por varios otros compañeros expertos en otras áreas, ¿vale? Claro, y llegan a mí, y esta era una chica que quería montarse en comercios locales a nivel nacional, en corbaros y tal, para ayudar a la gente que no puede salir de casa, gente mayor, con mutualías, con deficiencias, ¿vale? Hacerles la compra a ellos, ¿vale? Y llevárselo a casa. Nadie le explicó que tú no puedes comprar un producto en supermercado y revenderlo.
nadie le explicó que tiene que comprarse una furgoneta de transporte en frío para productos perecederos. Pues claro, que lleguen al nivel donde estaba yo, que hubieran pasado por cuatro expertos que les hablan de tal y que nadie le hubiera dicho que eso es, para empezar, ilegal, dije, ¿pero qué es esto? Aquí estamos fomentando que la gente emprenda a saco sin tener ni base, ni ética, ni nada. Y dije, bueno, es que aquí yo no hago nada, no puedo aportar nada, con lo cual... Es tremendo. Lo enfocaste por lo ilegal, pero vamos, te voy a enfocar también por un estudio de mercado. Oye, vamos a hablar con una abuela de esas, a ver si está dispuesta a pagar un euro, porque claro, le haga uno solo, porque le hagas esto. Ha habido, ya no una, diez, cierta, uno. Ha habido una cierta mistificación del concepto del emprendedor. Sí, totalmente. Y a veces es verdad que para que salga una idea buena, a lo mejor tiene que haber 10, 15, 20 ideas locas que no van a ningún sitio, pero efectivamente alguien tiene que decirle al absolutamente enloquecido que no va por buen camino. A ver, el emprendedor muchas veces no tiene ni idea si va a funcionar o no, porque no lo sabe, no se lo ha enseñado, tiene una idea y cree que... Pero claro, ahí están los expertos que tienen que ayudarle, asesorarle. Oye, que no te funciona, vale, lo dejamos y me monto, trae gente que tiene muy buenas ideas y a lo mejor de alguna sale algo. Pero si no, no puedes estar animándole algo que sabes que no va a funcionar. A mí me parece terrorífico. Yo por eso lo he dejado este concretamente. Ya, lo que pasa es que estos sitios también hay que entenderlo. Estos programas de apoyo a los emprendedores, a falta de otras métricas, en lo que se fijan es, oye, el número de emprendedores que pasan por nuestras aulas, tal. Porque el tema del el índice de supervivencia a 5 años... pues esto será un problema dentro de 5 años. Claro, pero sí, hoy pues, son números. Son números. Y de estadísticas que también. Efectivamente. Y van ganando más dinero, les dan subvenciones. Claro, yo éticamente no puedo decirle a alguien que eso le va a funcionar. O sea, lo siento, pero no. Igual soy yo el tonto, pero no puedo hacerlo. ¿Qué le vamos a hacer? Muy bien. Óscar, te dejo la última pregunta. Me has pillado. Ahora me has pillado totalmente. Pues mientras te piensas la última pregunta, te hago yo otra. Cuenta. ¿Te has salido alguna vez? Sé que tú eres algo beligerante con este tema, pues porque lo sufres y lo ves, y ya no desde un punto de vista de negocio, sino que ves que hay en el mercado una distorsión. El tema del... Claro, no se puede llamar intrusismo, porque en realidad para ejercer de lo que ejerces tú no hace falta una habilitación especial, pero ¿cuánta gente hay vendiendo expertise en temas en los que realmente no está capacitado? Te cuento, mira, un tema que igual es un pelín técnico, pero creo que lo entenderás. Hace unos años trabajamos con una farmacia, una parafarmacia, además aquí de Zaragoza, unos tíos majísimos, pero claro, llevaban muchos años sin vender y tenían ya un proveedor que estaba haciendo sello, le estaban haciendo toda la historia. Entonces, claro, nos llamaron a nosotros porque no vendían, a ver qué pasa. Total, que al cabo empezamos a analizar la web, la auditoría que hicimos, y lo primero, vamos, es que nos costó así hacerlo, es una herramienta, te cuesta nada. Los que les llevaban la historia, como no vendían al cabo de los años, lo que habían acogido es, habían comprado otro dominio similar, parecido, y les habían duplicado una web de más de 5.000 productos en ese dominio, la misma. Y eso había estado durando durante 3 años, claro, estaban súper penalizados, súper baneados, el dominio y todo, o sea, las máximas penalizaciones. Entonces, claro, el tío decía, ¿cómo es que no vendo si tengo tanto y está tan bien? Claro, pues es que te han hecho esto. O sea, eso es el no saber, el querer jugártela y el hacer lo que al final haces. Y como se te podría decir, pues el que hace webs a 200 euros. A mí me llegan todos los días, oye, mira, a ver si podemos colaborar, hacemos webs, además las hacemos muy bien a 200 euros. Y digo, tío, eres justo lo contrario de lo que yo estoy buscando. Yo busco calidad por 200 euros. Tendrás lo que paguen por 200 euros, no vas a tener, ¿sabes? Entonces, a mí me parece terrorífico. Una cosa es que tú empieces, todos empezamos, y hay cosas que no sabemos, nos autoformamos y vamos evolucionando. Y hay gente que, porque tiene 100 amigos en el perfil de Facebook, ya se monta una agencia. Y luego pasa lo que pasa, porque desastres en redes hemos visto todos bárbaros, ¿vale? Pero ya te metes en posicionamiento, o por ejemplo una empresa... que conocí también, que le hicieron el rediseño de la web, una empresa bastante grande, con una página web, también una tienda online, con no sé cuántos miles de productos, ¿vale? Entonces, rediseño de la web, vale, queremos actualizar, cambiar categorías, menús, cosas que desaparecen, otras nuevas. Entonces, ¿les cambiaron la web? Sí, le rediseñaron todo y se lo cambiaron. No hicieron una sola redirección de posicionamiento, con lo cual perdieron todo la tercera parte del posicionamiento, se les fue, porque no había una sola redirección 301 de aquí a aquí, para que Google lo tuviera en cuenta. Los denunciaron. Los les metieron una denuncia del 15. Lo que pasa es que muchas veces era un intrusismo bien intencionado, que no siempre hay un espíritu de no, ya, claro, de sacar. Pero, claro, pero es que es como si me dijeras que yo ahora quiero, me leo un libro de estos que te dan y empiezo
a trabajar en bolsa y en 6 meses empiezo a llevar cuentas de clientes. O sea, yo... ¿Puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. Es que tienes una jeta tremenda. Pero, ¿y si empiezas a fallar, a fallar, a fallar, a fallar? ¿El daño que haces a tus clientes? Porque muchas veces esta gente, el problema no es un cliente. El problema es que tú generas en ese cliente una idea de que esto no funciona, que esto es humo, que esto... Y no al revés. Entonces, pueden estar haciendo mucho daño. No todo el mundo, pero yo llamo piratas al que realmente lo hace sin saber y sabiendo que no sabe. Como, por ejemplo, estos casos que os he contado. Pero al final todos aprendemos y empezamos de cero, eso está claro. ¿Vale? Pero no puedes ir con ese orgullo, esa prepotencia de... Sí, este es un mundo muy dado a no se sabe cuánto conocimiento y experiencia tienes, pero si tienes locuacidad y tienes algunos referentes y tal, a gente que no sabe o que no está necesitada de ayuda, pues le puedes convencer. Bueno, Óscar, pues damos esto por terminado. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, oye, hemos estado ahí, Alberto, con muy a gusto, con muchas ganas de haber podido hablar de más temas. Tendremos, como eres socio del Club Cámara, tendremos muchas más ocasiones de verte, de contar contigo, para que sigas, sigamos beneficiándonos de tu experiencia y de tu conocimiento. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bien.